Cuando tengo ganas de pensar en Dios, en el universo que hay en mi interior. La verdad que esta boda ha sido preciosa. Y hasta han tenido curita. Como Dios manda. No sabe lo acertado de su comentario. Ese curita parecía caído del cielo. Y con mula y todo, ¿eh? Lo que sí me parece que el hombre se entusiasma un poco demasiado a la hora de brindar. Como el nuestro. ¿Te acordás, Enrique? Y cómo no, si se tomó todas las provisiones del fortín en aquel entonces. Ah, esta boda. Esta boda es una de esas cosas lindas que a uno le toca ver en la vida. Y lamentablemente muy de vez en cuando. Pero que le da a uno fuerzas para seguir creyendo. Bueno, voy a ver a Pablo. Y además me voy a vestir para ir a visitar a esos novios y felicitarlos. Le vamos a arruinar la noche a esos muchachos. Ramón. Nos están esperando para cenar. Catriel. Vamos, mi amor. Bueno, está bien. ¡Mi amor! ¿Qué pasa? ¿Nosotros? Vamos, te termino. Vamos. Esto es terrible, Dios mío. ¡Ay, Dios! Por Dios, ¿en qué hablo yo? ¿En chino? Mi amor. Yo lo que quiero es ayudarte a vestir. Y después ir a caminar por el campo. ¿Qué, mi vida? A la luna de la luna. Y después venir. Cuando todos estén durmiendo, cenar a la luz de las velas, pero antes quiero amarte. A la luz de tus ojos. ¡Mamá! Ya sabes, no quiero que ninguno actúe solo. Espera mi señal para cualquier cosa. ¿Ah? Ahora separamos. Vos te pegas al carromato de ellos y no te mueves de ahí. ¿Claro? Sí, oficial. A vos te quiero cerca de la tienda. Nosotros dos nos vamos a quedar aquí. Me miran continuamente y se mueven solo si es indispensable. ¿Entendido? Sí. Vamos. Siempre metiéndote lo que tengo. ¡Ana! Oye, espera un poco. Tienes que ser más discreta. Un poquito, mujer. ¡Espera! Escúchame un poco. Hace rato que te estoy escuchando y no me grites, que no soy sorda. Ah, sorda, no, claro que no, pero sigues en la misma. Pero ¿cómo que no? Alguien se tiene que ocupar de la muchacha. Juan, ¿no crees que ya está Catriel para eso? Sí, se le hizo. Catriel se está ocupando de otros aspectos. Creo que en el aspecto de la alimentación yo soy la única persona adecuada.
Juano. ¿Cómo puede estar Catriel Crestope pensando en qué comen en este momento? Claro, ¿ellos qué van a pensar? Ellos es lógico que no están pensando. Por eso alguien tiene que pensar por ellos. En esta circunstancia no hay cuerpo que aguante sin comida. ¡Mata ya! ¡Déjame en paz, cachatienda! ¡Cúpate lo tuyo! ¡No, loco, deja esta gente! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Está gorda! Venga a joder justo ahora. Vamos a tener que esperar más de lo previsto. ¡Chicos! ¿Están ahí? ¡Chicos! ¿Qué necesitas, Juana? No necesitar tanto como necesitar, no. Quería saber si van a venir a cenar. No es que yo quiera ser pesada, pero lo que pasa es que Milagrito, usted vio, Catriel, el cuerpito que tiene, orecita, ¿no? Orecita, sí, no se lo vi, Juana, sí. No le encontré nada malo al cuerpito. Bueno, aún así. ¿Aún así qué, Juana? Que aún así quiero saber si van a venir a cenar. Vamos a ir a caminar primero, a ver si se le abre el apetito. ¿A caminar? ¡Ah, me encanta! Me encanta. A caminar a veces es muy bueno. Yo no creo que es muy bueno. Sobre todo para nosotros. Los vamos a atrapar cuando estén solos. ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué te están preocupados? ¿Qué le pasó, amigo? Es largo de contar. ¿Catriel? Casado y de paseo. ¿Por qué miedo? Te resulta difícil de entender, ¿no? De entender y de creer. Siempre fuiste el más valiente. ¿Sí? Sí, el más arriesgado. Bueno, tal vez sea por eso. Porque nunca tuve verdaderamente nada importante que perder. Ahora sí tengo miedo. Tengo miedo que deje de quererme. Que te canses de mí. Eso no es miedo. Eso es amor. La idea es ir rodeándolos y atacar recién cuando estemos a un metro de ellos. Nunca antes. Somos cuatro y no podemos fallar. Pero igual tenemos que asegurarnos. Sé que ese indio es demasiado vivo y además muy fuerte. No tenemos que darle la mínima oportunidad de reaccionar. Pues anda para allá. ¿Sabes qué, mi amor? ¿Qué? Quiero dormirme cada noche. Sintiendo tu cuerpo entre mis brazos. Escuchando tu voz, que me habla de sueños, de hijos, de futuro. La soledad.
muy bien saber que puedo llegar a perderte. No, pensemos en eso. No ahora. Ahora que estamos juntos. ¿Sabes? Quiero disfrutar de este momento como el agua fresca de un arroyo. Sí, rozándome la piel. Y un amanecer de verano. Porque eso es tu amor para mí. Un hermoso y tierno amanecer. Quiero olvidarme del pasado. De todo aquello que alguna vez nos separó. Y pensar en lo único que nos une. Nuestro amor. Sí, esa tierra. Esa tierra que nos va a cobijar. Yo sé que la estancia va a recibirnos con los brazos abiertos. Va a estar feliz. Feliz que empecemos algo nuevo en sus campos, sus tierras. Feliz. Catriel, ¿sabes que va a ser la primera vez en toda mi vida que pertenezco a un lugar verdaderamente? Voy a disfrutar tanto contigo. ¿Sabes que siempre me gustaron las flores? Sí. Va a ser hermoso verlas crecer. Uh-huh. Ahora voy a poder hacerlo. Voy a cuidarlas. Y yo a vos. Juro. Juro, mi amor, que voy a protegerte más que mi propia vida. Y ya nadie va a quitarnos nada. Ni nuestro amor. Ni nuestras tierras. Nada. Gonzalo. Es tarde. Por más que leas y releas esa carta, María no va a volver. Es que no comprendo. No comprendo. Ella nunca fue feliz aquí. Eso es la única verdad. Ella nunca te quiso. Esa es otra verdad. Pero bueno, la vida sigue. Y no podemos dejar que todos estos años de trabajo se pierdan. Es nuestra obligación continuar, por nuestras hijas. El trabajo y yo vamos a ayudarte a olvidar, Gonzalo. Tal vez tengas razón, sí. Bueno, vamos a empezar por el trabajo, entonces. A ver, ¿hace cuánto que no lees tu correspondencia? Más tiempo del que debiera. Todos los problemas de esta casa. Maldito sea. Maldito indio tramposo. Baje el arma lentamente y empiece a explicarme lo que está haciendo aquí. Trabajo. Eso es todo lo que hago. Es así que lo llaman ahora al ocultarse con armas y asediar en las sombras a la buena gente. Esa buena gente tiene una orden de captura dada directamente por el general Aranguren. Sí.
quiero saber ya mismo el motivo. El motivo podría ser que el indio mugriento se llevó a esa muchacha por la fuerza. Usted sabe perfectamente que no es así. No sé yo, no sabe usted, pero eso a quién le importa. Para mí la única verdad es que eso dice la denuncia hecha por don Gonzalo Lynch y que a usted le va a costar muy caro su valentonada. ¿Ah, sí? ¿Qué se supone que me va a pasar? Que muy pronto un plomo le va a entrar en el cuerpo sin darle tiempo ni de gritar. Y espera, eso va muerto, hombre, ¿eh? Sus tres amigos ya no están en este mundo. ¡No los busque! ¡No los busque! No los busque porque no van a venir a salvarlo. ¡Es que no te vas a dar! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto, tu abuela! Lamento lo de Miss Parker. Era una mujer con agalla y con... Era una gran mujer. Una verdadera mujer. Y Pablo debe estar muy mal con todo esto, ¿no? Ellos eran muy buenos amigos. El pobre no puede ni lamentarse de tan golpeado que está. Usted no se queda atrás tampoco. Pero miren ustedes por acá, qué lindo que vinieron. Ay, los novios... Bah, ¿qué digo? Los recién casados se van a poner locos de... ¿Qué le pasó? ¡Ese abogaducho miserable! Pero que no entiendo cómo puede haber pasado una cosa así. Él te lo va a explicar personalmente mientras se desangre. ¡Gonzalo! Gonzalo, tiene que haber un error. Si fue Mariano que... ¡No es un error, Victoria! ¡Es una traición! ¡Una traición! Ese gusano miserable va a pagar con su vida. El doctor Mariano Jiménez va a aprender con sangre que conmigo no se juega. No hay otra solución. Es una locura, yo no puedo hacer esto. Es necesario. Pronto tu tío descubrirá la verdad. Y te aseguro que no quiero estar aquí cuando eso suceda. Eso lo sé, Mariano. Tengo que irme, Camila. Eso es un hecho. Y quiero que vengas conmigo. Te lo ruego. Esta casa tampoco es buena para vos. Escapémonos ahora. Y pronto estaremos casados y felices lejos de aquí. Lejos de tanto negocio sucio. De tanto odio. Lejos de todo este rencor. Que nunca nos permitirá ser felices. Pero casarnos así. Sí, casarnos. Sé que nos amamos lo suficiente como para atrevernos. Tiene que haber un lugar para nosotros. Un lugar más limpio. Más honesto. Más justo. Aló, no es que yo quiera defenderlo. Sabes perfectamente que ese abogado nunca fue santo de mi devoción. Pero siendo un asunto tan delicado, hay que darle una oportunidad para que se explique. ¡No! ¡No quiero explicaciones! Lo único que quiero ahora es tenerlo aquí. Aquí, y golpearlo
con mis propias manos hasta que pida perdón de rodillas. No lo vas a encontrar, Gonzalo, si es verdad que le ha hecho esto adrede. Ya se habrá ido. No es tan idiota como para no saber lo que le espera. Pero yo sé que me puede llevar hasta él. Tu hija. No, ella no debe estar al tanto de todo esto. Y aunque lo estuviera, no va a decir una sola palabra, la conozco. Eso está por verse. Anda a decirle que venga inmediatamente. Voy por ella a su cuarto. No podemos hacer esto así. ¿Así? Sin pensarlo, sin medir las consecuencias. Es que no hay tiempo, Camila. No tenemos tiempo para eso. Pronto Gonzalo sabrá todo y se va a poner como una fiera salvaje. Precisamente por eso, Mariano. Juntos seríamos una presa mucho más fácil para él. Además, tendría un motivo válido para perseguirnos. Ahora lo importante es que vos escapes cuanto antes. Yo voy a cubrirte como pueda, Mariano. Espera, Camila, por favor. Sabes que no iría a ninguna parte sin vos. Nunca podría dejarte. Aunque me maten. Nunca. ¡Gonzalo! ¿Qué pasa? Camila no está en su cuarto. ¿Cómo que no está? No sé qué decirte. No está, ni siquiera se acostó. Yo no quiero ni pensar que se haya atrevido a tanto. ¡Ese traidor! Te juro que le voy a hacer cavar su propia tumba. No puedo irme con vos. Hay otras personas acá en las que tengo que pensar. María está aislada en un convento. Yo soy el único contacto que tiene con el mundo, Mariano. No puedo dejarla ahora, vos lo tenés que entender. Encontraremos la forma de verla. ¡Camila! Ya no hay más tiempo. Dios ha elegido por nosotros. Mariano, te suplico que te vayas, por favor. Necesito saber que estás lejos de aquí. ¡Hija! Pronto. ¡Camila! ¡Hija! Juro que voy a volver por vos, mi amor. Jamás me voy a resignar a esto. Juana. Señora. Por favor, te pasión. Gracias, señor. ¡Qué sorpresa! La sorpresa es la nuestra, muchacha, que llegamos y los encontramos casados. Pero nos habrán disculpado, ¿no? Por no habernos esperado. Por favor. Gracias. Felicidades. Claro, gracias. Enrique, ¿dónde se hizo eso? En nuestra querida Santa María. Fue la guardia. La cosa se está poniendo muy fea. Hemos perdido mucha gente. Thank you.
saber dónde estabas? ¿Se puede saber qué haces a esta hora fuera de tu casa? Salí a tomar un poco de aire, madre. Esta casa me está ahogando. Deberían ahogarte los remordimientos. No sé de qué me está hablando. Te está hablando de tú, Mariano. Y tanto ella como yo suponemos que tenés muchas cosas para decirnos respecto de él. Se equivoca, tío. No tengo absolutamente nada que decir. Con su permiso. ¡Camila! ¡Camila! No creo haberte dado el permiso para que te retires. No entiendo qué quieren de mí. No sé qué pretenden que diga. La verdad. ¿O te pensás que no sabemos que estás al tanto de lo que hizo tu querido Jiménez? Que yo sepa, él solo trató de hacer justicia como es su deber. Oh, no, claro. Si según vos todavía le vamos a tener que levantar un monumento, yo lo haría. Camila, por favor. Lo que ese muchacho ha hecho con nuestra estancia es muy grave. Pero yo estoy dispuesto a escucharlo, así tranquilamente. Ah, para eso necesito saber dónde está. Y vos sos la única que puede decírmelo. Yo no puedo decirle lo que no sé. ¿No sabés? ¿No sabés lo que significa esto que han hecho? ¿No te das cuenta que los dos merecerían el encierro por esto? No me importa. No me importa lo que digan. Ni lo que piensen, ni con qué impunidad me amenacen. Aunque lo supiera, no se los diría. Y enciérrenme si quieren. O mejor, háganme dormir para siempre como quisieron hacerlo con la pobre tía. Fue otra prueba más que el Señor puso en mi camino. Tener que enfrentarme a él después de tantos años de dolor. Debe haber sido muy difícil para usted. No, no fue difícil. Y eso me sorprende. Siempre creí que cuando tuviera que hablarle iba a tener una lucha entre el gran amor que sentí por él y el dolor que me causó. El rencor brotaría de mi corazón y que no iba a poder contenerlo. Pero no fue así. Es que la piedad que hay en usted pudo mucho más. No, no, no fue eso. No va a poder creerme, pero cuando lo miré a los ojos, no sentí ni amor, ni dolor, ni piedad, ni rencor. No sentí nada. Como si me hubiera asomado a un pozo oscuro, a un agujero vacío. María, ese hombre no existe más para mí. Durante mucho tiempo fue como un fantasma que rondaba en mi mente. Y ahora que pude enfrentarlo, desapareció. Ahora, en mi corazón hay lugar para un solo sentimiento. El amor por mi hija. ¿Se puede saber qué está pasando acá? Camila está como loca. Dice cosas absurdas, de que perdimos la estancia, que se hizo justicia y no sé qué más. Tu prima acaba de equivocarse mucho. Muchísimo. Ella y esa basura de Jiménez. ¿Entonces? ¿Lo que ella dice es verdad? Tan verdad como que ese abogado va a pagarle caro. Pero es que no lo entiendo. Por más que le doy vueltas al asunto, no logro explicarme cómo se te ocurrió hacer una cosa semejante. Nunca hubiera creído que intentar respetar la ley podía ser considerado algo tan malo. No te hagas el cínico, Mariano. Y ubícate un poco en la situación en la que estás. Sé muy bien los riesgos que corro, padrino. Es que es más que eso.
no sabes de lo que puede ser capaz Gonzalo ante una situación como esta. Lo sé. Le aseguro que ahora lo sé. Te lo va a hacer pagar con sangre. Y quisiera saber yo ahora dónde carajo te vas a meter. Vos y tu respeto por la ley no van a encontrar un solo agujero donde esconderse de la furia de Gonzalo Lynch. Padrino, no he venido aquí para que me rete, ni para que trate de asustarme como un chico. No me arrepiento de lo que hice. Y voy a seguir luchando por lo que considere justo a donde sea que esté. Voy a encontrar algún lugar en donde se pueda pensar de esa forma y vivir en consecuencia. Yo no puedo resignarme a que la vida sea solamente eso. Poder, dinero. Nunca podría, padrino. Tiene que haber una forma más digna de vivir. Y yo voy a encontrarla. Gracias por todo, padrino. ¿A dónde vas? Aún no lo sé. Yo voy a tratar de tranquilizar a Gonzalo. O ponete en contacto conmigo en cuanto te sientes. No creo que lo haga, padrino. No quiero involucrarlo más. Pero es que no podés perderlo todo por esto. Tu carrera, tus amigos. No voy a abandonar mi carrera. Ni tampoco a perder a mis amigos. A mis verdaderos amigos. ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé, no sé. ¿Y si buscáramos otro abogado? Es irrevocable. La sentencia de la corte es irrevocable. No, pero algo tiene que haber que nosotros podamos hacer. Vengarse. La venganza es lo único que nos queda por hacer. Al menos es lo primero que voy a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Voy a hablar con mi hija muy seriamente. ¿Quién carajo puede venir a joder esta hora? Anda para adentro vos. ¿Y todavía tenés el tupé de venir a mi casa? ¿Cómo no voy a hacerlo? Si mi ahijado salió despavorido diciendo que su vida corre peligro por culpa de mi mejor amigo. Así que eso dijo. Encima yo soy el responsable. Él traiciona mi confianza entregando la estancia a mis enemigos y yo soy el que tiene que dar explicaciones. Él no escribió esas cartas, Gonzalo. Y son ellas las que te despojaron de la esperanza. Yo le ordené que las destruyera. ¿Y por qué él no se atrevió? O no pudo, o no supo hacer ese acto tan honorable. ¿Vas a matarlo? Sí, sí, voy a matarlo, sí. Porque él sabía perfectamente que no iba a hacerlo. Me engañó con descaro. Eso sí puedes asegurarlo, Gonzalo. El muchacho tal vez sintió miedo a último momento. Entonces voy a matarlo por cobarde. Acá el único cobarde sos vos que pretendés cobrarte la bronca de tu fracaso con un muchacho. Medí tus palabras, Santiago. No te olvides con quién estás hablando. En cuanto vos midas las tuyas, estás hablando de mi hijo. De mi hijado. Exactamente.
por eso, que sea lo uno o lo otro, vos sos el responsable de sus actos. Y como tal, estoy dispuesto a reparar su error pagándote de mi bolsillo la suma que creas conveniente. No sos vos ni tu dinero lo que me importa. Es una cuestión de honor. Pero por lo visto, ni vos ni tu familia jamás entendieron lo que eso significa. Cuidado con lo que decís, Gonzalo, que no respondo de mí. ¡Mi familia! ¡Tu familia está lleno de traidores! ¡De cazafortunas! ¡Mira quién habla! Yo no me ando arrastrando baboso detrás de una viuda con plata. No quiero creer que estás hablando de Victoria. ¡Sí, sí! ¿De quién si no? ¿Con qué ese era el problema que había entre nosotros? Entre nosotros ni siquiera hay un problema. Y a partir de este momento, no quiero que pongas un solo pie en esta casa. ¿Me estás echando porque Mariano no quiso cometer un crimen en tu nombre? ¿O porque estoy enamorado de Victoria? Bueno, ahora quiero que nos serenemos y hablemos con la verdad. Como siempre, tiene que hablar una madre con su hija. Nada me gustaría más que eso, madre. Pero yo no siento que esas sean sus intenciones. Me duele pensar así. Pero creo que es una aliada de Gonzalo la que está aquí a mi lado. Ay, por favor, hija. Que yo opine como él no quiere decir que yo haya dejado de ser tu madre. Una madre que ha sido tan joven como vos. Y por eso puede comprenderte. Una madre que ha sufrido. Una madre que ahora te pide ayuda. Es que yo nunca me negué a ayudarla. Entonces, ¿por qué no me decís la verdad? Necesito saberlo. Es importante para mí. No solamente por el dinero que está en juego. Madre. La verdad. Usted la sabe tan bien como yo. Lo que me está pidiendo realmente es que me convierta en delatora. Y eso no voy a hacerlo. Yo no sé cómo podés decir eso, habiendo traicionado a tu familia, por un cualquiera. Habiendo traicionado a tu madre, por un extraño. Y usted a su hermana, por otro. Camila. Camila, no entiendo por qué haces esto. No sé por qué, te pones siempre de parte de otros, que no tienen nada que ver con tu vida ni con tu sangre. ¿Qué tengo que entender? ¿Que preferís a cualquier indio, a cualquier cirquera, a cualquiera antes que a tu madre? Prefiero simplemente a la gente digna. A la gente que es capaz de arriesgar sus bienes o su vida si fuera necesario para ayudar a los demás. Pero de todos modos no vamos a quedarnos cruzados de brazos. De alguna manera, una vez calmadas las cosas, vamos a volver a intentarlo. ¿Qué diría? ¡Azurduy! ¡Azurduy! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo!